Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que me quedes. Hoy, mira la sonrisa que tengo. Estoy súper emocionada porque estoy aquí con un invitado muy especial que conocí hace poco. ¿Puedes, por favor, presentarte a la gente? Oh, mis saludos. Soy Walfran Córdoba. Soy de Colombia, de la región de Antioquia. Ok, muy bien. Walfran. Walfran. ¿Fran es corte para Francis o Francisco? No, Walfran. No. Todo pegado junto, Walfran. Walfran, ok. Pues un nombre que nunca lo he oído antes y me gusta. Oh, sí, es más que todo creo que tirando a Brasil, sí. Y de Norteamérica. Ah, siempre es como una mezcla con los nombres de los negros, quiero decir que los negros hispanos. ¿Cómo te identificas? ¿Te llama como? Porque eres una persona negra de los Estados Unidos. De las Américas. De América. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Tu etnia? ¿Cómo te dirías? No, afroamericano, porque venimos de África y somos de América, entonces por eso nos dicen afroamericanos, pero los dividen en diferentes regiones, como dividen América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. Ok. Yo soy de Sudamérica, en la parte bajito de Colombia, que ya viene siendo Sudamérica, después sí, de Panamá. Ok. Entonces, tú serías afro-latino. Pero no nos dicen afro-latino, siempre afroamericano, por el continente. Ok, como yo, entonces somos iguales, soy afroamericana. Americano, es que sí, porque es América, entonces dicen afroamericanos. Sí, sí, sí. Una cosa que te quería comentar, porque hace 2 años que estuve haciéndome pelo en una peluquería y entró una chica que era en una peluquería latina, y entró una chica negra como tú y como yo, y otra que estaba al lado mío dijo, wow, eres de Colombia. No sabía que había negros en Colombia, porque cuando piensas en Colombia, piensas en gente como Sofía Vergara, ¿se llama así? Sofía Vergara. Vergara, eso es. Entonces, ¿hay mucha gente negra en Colombia? Sí, habemos bastante. Hay una gran población de personas afrodescendientes que venimos de África, tanto en la región que más hay es en el Chocó, para la costa Caribe, todo lo que es el Caribe, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Sí, sí. Y para Pasto también, que creo que mañana 3 de enero inicia las fiestas de blancos y negros, que es de Pasto. Oh, que okay. Es muy bueno ir a visitar. Ok. Es a inicio de año. Ah, qué bien, qué interesante, lo vas a perder. Ay, qué pena. Bueno, estamos por aquí, en el momento pues ya llegarán otros días de ir a disfrutar de esos carnavales de blancos y negros. Sí. Mira, yo sé que hay otras comunidades distintas, mencionaste antes, creo que eran los palanqueros, ¿puede ser? Eso, los palanqueros, esos están para la parte del Caribe, lo que es Cartagena, los palenqueros, el nombre es palenqueros, que todavía conservan su tradición y aunque se ha ido perdiendo, pero la conservan poco a poco. Ahí está. Pero tu gente, la familia tuya, ¿ha conservado algo de vuestra tradición, vuestros antepasados? Bueno, ya tocaría adentrarse un poco más hacia el Pacífico, para el Chocó, a Buenaventura, que todavía existen colonias y raizales de negros y también en la zona de Urabá, que es de donde vengo. Todavía ya no se toca mucho el tema del negro cimarrón. Sí. Pero sí sé todo, sí se conoce, pero no está en la historia de allí, se ha ido perdiendo por las culturas y bueno, nuestros dirigentes, gobernantes, que no le
que no tienen un poco de sentido de pertenencia por nuestros antepasados, sí, claro, en especial de tener esas reseñas o algún museo de histórico. Sí, de, sí. Pero en cuanto a la, quiero decir, el idioma, ya todos habláis el español, ¿no? El español, se habla el español para los lados del Chocó, no sé si todavía, uh-huh, hablen el jeringosa. Ah, ok. No lo sé, bueno, he perdido muchos conocimientos de esas personas que en mi niñez iban y hablaban, pero sí, no sí, lo sí, sé si... Pero tú tampoco, tú no hablas no, nada de eso, no, desafortunadamente. Muy poco, realmente nada. Sí. Pero en la cultura que vemos hoy, en la música, en el baile, cómo se habla, eso se nota algo que sí que sigue viviendo cuando lo comparas, por ejemplo, con Jamaica, que sigues viendo los... las raíces, ¿no? En todo lo que vivimos, la comida, la música, cómo bailamos, cómo hablamos, todo. Entonces, en tu pueblo ya no existe nada de eso. En ciertas comunidades, más que todo hacia San Andrés, que sí, hacia Raizales, sí, y en Cartagena, que todavía hay palenqueros que, sí, 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 que todavía tienen la tradición, pero no es tan popular. Ok. Pero sí, para el Chocó y el Pacífico no lo puedo decir con mucha seguridad, sí, por lo que no he viajado allá, pero sí deben de tener todavía sus ciertas tradiciones. Sí. Okay. ¿Y vienes de una familia grande? ¿Cómo es tu familia? Bueno, mi familia, bueno, decimos que acá es familia numerosa, ya somos, incluyéndome yo, somos 7 hermanos. Wow. No, poquitos, somos 2 mujeres, hay 2 mujeres y 5 hombres. Sí, sí. Y mi mamá, bueno, mi papá ya falleció y okay, ahí estamos. Mira, eso para mí es vida, tener una familia grande es lo más hermoso del mundo. Sí, pues bueno, porque uno puede divertir con ellos, hablar, a veces enojarse, pelear, pero ahí están, somos hermanos. Y bueno, y los sobrinos que vienen detrás de cada... Sí, miembro, sí, sí, de la familia, se crece. ¿Y estás tú solo en España o tienes tus hermanos aquí? No, por el momento estoy totalmente solo. Ay. He venido solo y el andariego de ese hogar o de la familia de mi mamá he sido yo. Ah, somos iguales entonces. Me decían la gitana de la familia porque siempre me ha gustado ir a ver mundo y... pues nada. O bueno, salir de casa, bueno, hay que regresar a casa para eso es, que se sientan alegres y uno recargar pilas de su tradición. Sí, 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 eso. Vale, volviendo a tu tierra, ¿qué problemas sociales se enfrenta hoy en día la gente? Bueno, lo primero, el problema más difícil y grande es la política. Los políticos no tienen ese sentido de pertenencia por el país, solo son egoístas que solo piensan en ellos, enriquecerse, y al pobre o las personas de baja clase no la quieren ver educada. ¿Con qué fin? Para que la ignorancia, ellos seguir gobernando por medio de la ignorancia del pueblo. Ok, vale. Okay. ¿Y la gente joven de allí tienen trabajo, por ejemplo, suelen salir en busca de trabajo? De nuevas oportunidades, sí. Las personas también les gusta trabajar. Pues, que no han bueno, inventado ni la radio, ni han hecho cohetes para llegar a la luna. Sí. Pero rete a un colombiano que no es capaz de hacer una cosa y se la hace. Eso es bueno, eso es bueno. Para ti, ¿quién ha sido el colombiano que más influencia ha tenido para ti? Bueno, así en el ámbito de color negro, en el fútbol fue el Tino Asprilla, Wellington Ortiz, que fue un gran futbolista, pero
El Tino Asprilla en los años 90, 89, sí. 90, 91, sí. le abrió la puerta a los jugadores de Colombia para salir al exterior. Sí. El Tino Asprilla, pues como deportista en el fútbol, él. Sí. En el ciclismo, bueno, no hemos tenido así afrodescendientes, pues negros como tal, pero sí han habido muy buenos ciclistas. Y en el mundo de las ciclas, Mariano Pajón y muchos otros más. Sí. No es fácil a veces ser negro, en este mundo. A veces es difícil. ¿Eres orgulloso de ser un hombre negro? Bueno, voy a esa frase de orgullo sí lo comprendo, es sentirse satisfecho, realizado, pero Sí. en sí el orgullo es una de las palabras o la herramienta más fea que hay, que por orgullo las personas no le hablan a otros, pero sí, Sí. me siento satisfecho, contento de ser negro. Sí. No porque sea fino, porque el sol no me queme tan bien. Pero sí, tenemos una buena resistencia a muchas cuestiones y es un beneficio para nosotros ser negro. Me siento satisfecho. No protesto por haber sido negro. Me siento muy feliz y agradecido con mi Dios. Eso es. Y por último, ¿qué sitio en tu tierra me mandarías? Porque yo, pues, a mí me encanta viajar. ¿Dónde me mandas? Por su encanto, su belleza, ¿qué sitio me mandas para visitar en tu tierra? Wow, Colombia hay muchos sitios, pero lo que se dicen, hay parques naturales, está el Parque del Café en el Quindío, está lo que, bueno, para la parte norte llegando a Panamá está Capurganá, hay un montón de islas, está San Andrés, Cartagena, Santa Marta, en Antioquia, Medellín, el pueblito Paisa. La Feria de las Flores, que eso es colorido, chévere para Medellín. Esa es una de las fiestas de Antioquia espectacular. En Bogotá están Monserrate y muchos otros sitios. Sí. Ahí se me escapa, hay Caño Cristales, que es Sí, un sí, sí, río sí. que tiene diferentes colores. Pues ahí nos vamos, ricos. Nos han dicho un montón de sitios, Sí, sí, así que sí. tendría que ir un mes por lo menos para poder visitar a todos los sitios. Y bueno, un mes queda un poco corto, pero se disfruta, se disfruta, se disfruta. También Eso está es. ahora el nuevo parque Ardic, que es en Sí, Medellín. sí, sí. Y la verdad que ir a Medellín es comer una buena bandeja paisa. ¿Qué es Okay, ¿y qué es eso? Bandeja paisa? Viene, que se compone con frijoles, arroz, chicharrón, chorizo, patacón. ¿Patacón qué es? Patacón es un plátano que se fríe. Fried plantains. Oh, me encanta. Es igual a tu tierra. Sé que si eres de Jamaica es Sí. casi el mismo clima, pero Sí. hay mucho, 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 mucho que disfrutar y de conocer en Colombia. Sí, Es sí, un paraíso terrenal. La única diferencia es, la verdad, que la falta de educación, la persona de nosotros mismos, autoeducarnos y querer tener un mejor país, es por medio de la educación. sí. Y no dejar que los gobiernos o nuestros gobernantes nos lleven a que seamos cada día más ignorantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por Muchísimas gracias. darme esta oportunidad de llegar a muchas personas que realmente desconocen de Colombia o nuestra situación. Pero llegar a Colombia no es que llegaste si ya te secuestraron, no. Depende de dónde estés, también con quién te reúnes. Sí. Hay muchos factores, pero hay más buenos que malos. Sí. Hay más Y positivo, ¿no? Que negativo. Para todo en la vida. Es sí, es en que. todas partes del mundo, el mal está Sí. en todas partes. Eso es. Y sí, agradecerle por darme la oportunidad de dirigirme
al mundo entero. Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí conmigo y mis alumnos. Y nada, con eso os deseamos un feliz día y pues... A todos, adiós. Encantado de estar con ustedes y que visiten Colombia. See you later, guys. And don't forget, press the button down below and let me know what you're doing at the moment and how I can help you. Bye. Adios.